ha fallecido por asfixia o ahorcamiento. Envuelto en sábanas, dentro de un saco y con las manos y pies atados, fue abandonado el cuerpo de un joven de entre 17 y 20 años. Un vehículo habría pasado a eso de las 8:30 de la mañana, frente a la iglesia San Antonio de Padua en San Jacinto. Se detuvo unos segundos y tiró el cadáver. No tiene tatuajes, tenía un corte de cabello tipo L, tenía recortado de los lados y el cabello largo, ¿verdad? Presumimos que no es pandillero, que no era marero. La policía cree que el fallecido es un joven que desapareció en la terminal de Oriente de San Salvador. No tiene vínculo con pandillas, pero su vestimenta y corte de cabello podría ser el motivo que llevó a su asesinato. Ya tuvimos un caso de un triple homicidio de unas personas que también esas son escenarios de liberación. No es el primer caso de privación de libertad en ese lugar, y es que fuentes policiales creen que se puede tratar de un modo de operar de estos grupos criminales, por lo que piden tomar a consideración. Los padres son los que tienen que tener cuidado de cómo van a salir vestidos sus hijos a la calle en el corte de cabello. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Crisia Recinos.